Hola, ¿qué tal? Yo soy licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la emisión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar en los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500, extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y, por supuesto, con mucho gusto nosotros le vamos a dar esa asesoría que usted necesita para, por supuesto, estar bien informado para la toma de sus decisiones. Asimismo, también queremos enviarle un saludo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en el estado de Campeche, en el estado de Yucatán, en el estado de Quintana Roo y la gente que nos ve, por supuesto, a través de los medios electrónicos. Recuerden, estamos en el mes de septiembre, mes patrio, mes del testamento y, por supuesto, los invitamos a que acudan a su notaría de confianza para que puedan llevar a cabo, por supuesto, su testamento a un precio sumamente accesible, ya que, pues como bien sabemos, de enero, por supuesto, hasta agosto tiene un costo diferente. En el mes de septiembre es el mes del testamento con un precio preferencial y, por supuesto, años anteriores, este podría ser el tercer año en el que el mes del testamento, que es conocido en el mes de septiembre, pues cabe la posibilidad que en el mes de octubre también se sigan respetando las tarifas preferenciales del mes de septiembre. Sin embargo, eso nos lo avisarán nuestros compañeros notarios próximamente, ya a finales del mes de septiembre, ya nos dirán si sigue la campaña o no. Sin embargo, aprovechen este mes para poder llevar a cabo ese testamento o si ustedes tienen en mente ya realizar alguna modificación de lo que llevaron a cabo el primer testamento que redactaron, pues bueno, ese es el momento idóneo para poder hacerlo, ya que recuerden que para modificar un testamento hay que hacer uno nuevo y ese nuevo va a dejar sin efectos el testamento anterior que hayan obviamente realizado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema específico sobre materia laboral. Posteriormente continuamos otra vez con el tema del testamento y, por supuesto, pongan mucha atención, ya que en el tercer bloque vamos a estar obsequiando tres testamentos para las primeras personas que se comuniquen. Es más, desde a partir de este momento, las primeras tres personas que se comuniquen a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, les comenté el 843-6500 y mencionen que quieren ser uno de los ganadores de los testamentos que están obsequiando aquí en el programa Espacio Jurídico. Estos son, por supuesto, estos testamentos nos los regala para nuestros televidentes la notaría pública número 2 del estado de Quintana Roo. Bien, recuerden, nada más tienen que manifestarnos que quieren ser uno de los ganadores de los testamentos y con mucho gusto nosotros le vamos a obsequiar ese testamento para que en el mes de septiembre usted pueda realizarlo. Bueno, les platicaba, en materia laboral nos preguntan qué importancia tiene el redactar un contrato en materia laboral. ¿Es suficiente el hecho de nada más con que exista la relación laboral o es necesario el contrato? Para la existencia de la relación laboral, como bien se manifestó ahorita, no se requiere la existencia de un contrato laboral. Simplemente el hecho de que un patrón dé instrucciones a un trabajador y el trabajador realice con su esfuerzo esas instrucciones que le están dando con apego, por supuesto, a las políticas de la empresa en la que está prestando ese servicio y posteriormente de haber realizado esos trabajos, le dice al patrón que ya concluyó con esas tareas normales que le corresponden o simplemente seguir acudiendo a la fuente de trabajo día con día a llevar a cabo, obviamente, los servicios por los cuales fue contratado, pues bueno, nos da que existe obviamente esa relación de trabajo. Sin embargo, el contrato, exista o no, van a haber obviamente obligaciones tanto para el patrón como también van a haber obligaciones para el trabajador. ¿De qué nos va a servir? ¿Cómo te puedes beneficiar tu trabajador, usted, señor patrón,
¿Cómo se pueden beneficiar con un contrato? Bueno, específicamente se va a poder determinar o se va a poder saber quién es nuestro empleado, ¿no? Ya que en el contrato vamos a manifestar quién es el patrón y quién es el empleado. Para el tema de organizacional sobre los trabajadores dentro de una empresa, para el área de recursos humanos, le es muy importante la existencia, por supuesto, de los contratos. Para el área de contabilidad, le es sumamente importante la existencia de esos contratos. Esa es la forma con la cual tanto el área de recursos humanos como el área de contabilidad van a poder hacer sus finanzas y van a poder determinar los puestos de trabajo. ¿A qué me quiero referir? Muy sencillo. Área de recursos humanos realiza las contrataciones, hace las investigaciones, las entrevistas, recepcionan documentos y, por supuesto, ya posteriormente se realiza la contratación. Una vez que se realiza la contratación, se hace obviamente un archivo de cada uno de los empleados. Entonces, bien, posteriormente le pasan la información al área de contabilidad, que se va a encargar de nóminas, y por supuesto ya van a poder trabajar en base a lo que el contrato se manifiesta. Es importante saber que en el contrato se van a manifestar una serie de información que por supuesto va a ser importante para seguir laborando de forma estructural, ¿sí?, la empresa. Vámonos un corte comercial y regresamos con más sobre el tema de la contratación en materia laboral aquí en su programa Espacio Jurídico. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Para aquellas personas que apenas nos están sintonizando, les recuerdo que estamos obsequiando el día de hoy 3 testamentos que por supuesto van a poder ser implementados para cualquiera de nuestros televidentes. Nada más se tienen que comunicar a los teléfonos 843-6500 y por supuesto manifestar que están interesados en ser uno de los ganadores de los testamentos que por supuesto nos está obsequiando para todos ustedes la Notaría Pública número 2 del estado de Quintana Roo. También estamos platicando sobre el tema de la importancia de la contratación en materia laboral. Nos preguntan nuestros televidentes, tanto los trabajadores como los patrones, nos preguntan qué importancia tiene. Bueno, les decía, la información que se va a plasmar en el contrato laboral, eso es lo importante. En realidad, no nada más el saber que existe un contrato entre cierta persona y cierta empresa. Eso no es suficiente. Lo que necesitamos es la información. Y esa información va a estar constituida en el contrato, en donde se va a determinar quiénes son la empresa, quién es el trabajador que está prestando sus servicios y, por supuesto, cómo se le contrató. Si se le contrató de forma permanente, si se le contrató de forma temporal, si se le contrató de forma prueba. O sea, es importante llegar a determinar de forma clara de cuál fue el tipo de contratación que se le realizó. Ahora bien, para el caso de la demás información que va a requerir, ahorita nos vamos a enfocar rápidamente hacia el patrón. Recursos humanos va a requerir saber la fecha en la cual se le contrató para poder determinar a partir de cuándo obviamente entró a laborar. Por supuesto, también se le va a requerir la información de cuál es el sueldo, o se le va a informar también al trabajador cuál es el sueldo que va a percibir obviamente como contraprestación de sus servicios. Se le va a manifestar cuál va a ser su horario de trabajo. Se le va a manifestar también cuál va a ser el puesto específico y el lugar en donde lo va a desempeñar. Les voy a poner rápidamente un ejemplo para ponerle un paréntesis al tema de la contratación. Hay empresas las cuales tienes que llegar a hacer tu chequeo de entrada, ¿no?, tu registro de que llegaste a las 8 de la mañana al trabajo, porque ese es el horario a partir de las 8 de la mañana, y inmediatamente te tienes que trasladar a otro lugar en donde cabe la posibilidad que ese día ahí va a ser tu área de trabajo. Hablo específicamente para el tema de los estados que cuentan con su mayor forma de capitalizar economía, es el turismo. Entonces, ¿qué sucede para aquellos estados que son más turísticos? La gente que se dedica 100% a la hotelería, que trabajan en el hotel, camaristas, recepcionistas, agentes
obviamente que ejecutivos de ahí mismo para la administración del lugar, pues no tienen ninguna problemática porque su área de trabajo es 100% el hotel. Pero para aquellas personas que se dedican al tema de los tours, al tema obviamente de venta de algún otro servicios turísticos, pero que no es únicamente en un solo lugar, sino que tienen mesas de trabajo en los hoteles, pues cabe la posibilidad que unos días le toquen en un hotel, otros días les toquen en otro hotel, otros días les toquen en alguna plaza comercial o en algún punto obviamente autorizado para la venta de los servicios turísticos. Entonces, bien, ¿qué sucede ahí? Que en el contrato hay que especificar muy claramente que su horario de llegada a la fuente específica donde se tiene que registrar es cierto lugar y posteriormente se tendrá que trasladar al área en donde su coordinador le determine que le corresponde ese día, obviamente, ir a trabajar. Qué importante es el conocer cómo se tiene que redactar el contrato. Ahora, ¿qué más información nos puede servir, obviamente, que se encuentre plasmada en el contrato? Bueno, si la empresa cuenta con algún tipo de plan de previsión social en donde se le apoye a los trabajadores con alguna situación en específico, ya sea vivienda, ¿sí? Hay hoteles, hay áreas, obviamente, en la Riviera Maya que los hoteles, pues bueno, cuentan con un área específico dentro de su infraestructura para los empleados. Entonces, si esta empresa obviamente les puede otorgar vivienda de alguna forma en específica, pero le otorgan vivienda dentro de su infraestructura, también se puede manifestar en el contrato que la persona que se le está contratando puede en este caso igual o se le va a apoyar con vivienda que se encuentra dentro de la infraestructura obviamente del hotel, ¿no? Ahora, por otro lado, si les dan algún tipo de vales como de despensa, ¿sí? Vales de gasolina para apoyo también laboral, pero que se entienda que no es para únicamente para el manejo de la estructura, obviamente, de la empresa, no, sino que son apoyos extras para el trabajador, se puede manifestar igual en el contrato de qué forma lo estás apoyando. ¿Esto con qué? Para que se pueda igual a identificar o se pueda determinar que la empresa, independientemente que es socialmente responsable, obviamente, con todo lo que es el ámbito de su entorno, estamos hablando igual hacia con la sociedad, pues bueno, también a la vez es responsable con sus trabajadores y también, obviamente, solidario hacia con los gastos que tiene cada persona que presta sus servicios en la empresa, ¿no? Entonces, se puede manifestar en el contrato también estos puntos. Para el caso de aquellas personas que se hayan contratado de forma a prueba o bien por tiempo determinado, también se va a poder manifestar en el contrato por qué se le está contratando a prueba o bien por qué se le está contratando por tiempo determinado. Así se va a poder justificar y se va a poder, en caso necesario, obviamente, de cuando se realice la baja, pues bueno, se va a poder manifestar el motivo y ahí quedó plasmado de que también el trabajador tiene el conocimiento de que se le contrató de esa forma. Y por supuesto, lo importante en ese tipo de contratos, específicamente para el de tiempo determinado, pues lo importante también es saber al patrón es cuál es la fecha en la cual va a terminar ese contrato, obviamente. Ahora, una vez que tenemos la contratación, el contrato nunca va a ser, yo no recomiendo que un formato de contrato sea implementado para todas las empresas, sino más bien se tiene que hacer un tipo de contrato específico para cada uno de los puestos y para cada una de las empresas que requiera un contrato, ya que no todas las empresas cuentan, como les había dicho, con los apoyos a los trabajadores, con los planes de previsión social, ¿sí? No todas las empresas dan las mismas prestaciones extras, porque las que son prestaciones de ley, como las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, esas son de ley, esas todas las empresas las tienen que entregar. Pero para el caso de que la prima de antigüedad se manifieste que no va a ser el doble del salario mínimo, sino que van a ser 3 o 4 salarios mínimos, se puede manifestar en el contrato de trabajo.
más nunca se va a poder manifestar en el contrato de trabajo, que va a ser menos de un salario mínimo. Lo que no se va a poder hacer en un contrato en ninguna de las materias es estar o bien con, manifestar algo que sea en contra de lo que la ley manifiesta. Mucha gente cree que con renunciar en un contrato ya está perdiendo cierto derecho. No, los derechos que las leyes especifican para cada persona, no importa la materia que sea, siempre van a ser respetados. Únicamente lo que se puede hacer es un mayor beneficio, como les estoy diciendo. En lugar de que sea únicamente un salario mínimo para el tema de la antigüedad, no. Se puede manifestar que van a ser 3 o 4, si la prima vacacional en lugar de ser el 25% va a ser el 50%. También se puede manifestar si las vacaciones para el primer año en lugar de que sean 6 días se le van a dar 10 días, también se puede manifestar. Todos esos puntos siempre y cuando sean para beneficio, ¿sí? Y de lo que menciona la ley, ¿sí? No va a haber ningún problema. Aquellos que quieran, obviamente, poner menos de lo que marcan las leyes, ahí sí se va a tener como nulo eso que se está manifestando en el contrato. Ahora bien, una vez que se pasa el tema de recursos humanos al área de contabilidad, pues ya se tiene la misma contratación, ya se sabe cuáles son los puestos, ya se sabe a quiénes se les van a dar de alta en el Seguro Social y ya también se sabe cuál va a ser la nómina o cómo se va a esparcir la nómina de la empresa. Vámonos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Y bien, usted, señor trabajador, recuerde que también una vez que firma su contrato laboral, tiene, por supuesto, el derecho de que se le otorgue una copia. Y en el caso de que en la empresa exista algún manual de procedimientos en donde se desglose cómo se debe llevar a cabo los servicios en la empresa y específicamente en el puesto que les corresponde, y les hacen firmar ese documento, ¿no? También porque así ustedes se van a ser sabedores de que en verdad cómo se debe de desempeñar en la empresa. Usted tiene derecho a tener una copia. Y por supuesto también para el caso de que le ofrecieron que van a haber capacitaciones, ¿no? Que van a haber adiestramientos en la empresa, que los van a estar apoyando para superarse, en este caso de forma profesional o bien en el área que a usted le corresponde desempeñar, ¿sí? Hablo que hay empresas turísticas en donde les dan un refuerzo de la capacitación, hablando en uno de los rubros, ¿sí? En el área de las materias de inglés, ¿no? Pueden optar por el hecho de que la empresa, pues ustedes ya saben, porque en el contrato se les está manifestando que van a tener capacitaciones, y en este caso puede ser en la lengua inglesa con la finalidad de poder brindar un mejor servicio si estar en el área turística, ¿no? Para aquellas personas que se dedican a lo mejor al área de inventarios, ¿sí? Los que están atrás del área de alimentos y bebidas, ¿no? El área de restaurantes, que también les puedan brindar algún tipo de capacitación, ya sea por alguna dependencia de gobierno, como puede ser el ICAT, ¿no? O por algún tipo, alguna empresa de coaching privada, pues bueno, sin ningún problema, igual es bueno que usted sepa que puede, que en su contrato se manifiesta que usted puede recibir ese tipo de capacitación y cuando la estén brindando pueda usted ser partícipe de esas capacitaciones y no le vayan a negar el hecho de no poder participar, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos va a servir el contrato al final de cuentas y de forma recíproca? Hablo para, tanto para el trabajador como para el patrón. Si llega a existir, obviamente, alguna diferencia, si llega a existir alguna controversia, ya sea porque no quieren pagar, porque no quieren respetar los horarios, porque no quieren respetar los puestos, por alguna de las situaciones que ya platicamos que conforman el contrato laboral, pues bueno, ambas partes ya tienen una herramienta que fue la base, ¿sí? De la relación laboral, ¿sí? Ese contrato
nos va a especificar cuándo entró, cuándo va a salir, cuál es su puesto, cuál es su horario, ¿no? Por lo tanto, cuando exista alguna diferencia, esa diferencia que exista, obviamente, debe de estar la solución, o en este caso la materia de prevención, debe de estar en el contrato. Y por lo tanto, si se llegan a acudir a algún tribunal en materia laboral para poder dirimir esa controversia, lo principal que se va a requerir, ¿sí?, como prueba base, por supuesto, pues va a ser el contrato para poder especificar qué es lo que está reclamando. Un ejemplo, no, pues que dice el trabajador que le pagaron 5,000 pesos cuando le tenían que haber pagado 10,000 pesos. Hay que ver qué dice el contrato para poder estar seguros cuánto es lo que se le tenía que pagar, si en verdad 5,000 o en verdad 10,000 pesos, ¿no? No que me pusieron mis actas administrativas y me corrieron de forma justificada, que porque siempre llego tarde o porque no acudí a la fuente de trabajo ciertos días. Vamos a ver qué dice el contrato, cuál es tu horario de entrada. Vamos a ver qué dice el contrato, cuáles son los días en los cuales vas a prestar tu servicio, ¿no? ¿Cuáles son tus días de receso? O en este caso, de descanso, porque siempre tiene que haber descanso para la materia laboral igual. Entonces, todos esos puntos se pueden llegar a determinar. Sin embargo, tanto al trabajador como al patrón, pues se les previene, o sea, en este caso yo les informo de que tienen que ir juntando igual una documentación que les va a llegar a servir no para el tema de únicamente en donde existe algún tipo de controversia, sino para el momento de una jubilación. Si usted, señor trabajador, tiene sus recibos de pago, los ha guardado, los ha mantenido desde la fecha en la que entró a trabajar la empresa, tiene su documento, su hoja rosa en este caso, o la hoja verde para el seguro social, ¿no?, donde fue dado de alta, ¿no? Toda la documentación que usted necesita para ir conformando, no para poder llegar a demostrar que usted únicamente fue trabajador de la empresa, no, sino para poder demostrar hasta el mismo gobierno en su momento, para poder llevar a cabo su trámite de jubilación, es importante que usted vaya recabando toda esa información, todas las constancias que le den de trabajo, ya sea desde el punto de vista únicamente de reconocimiento de trabajo o un reconocimiento laboral en donde le hayan dado algún tipo de, donde le esté mencionando que usted es el trabajador del mes, en donde se esté mencionando que usted fue el de mejor promedio de ventas en el mes. Toda esa documentación siempre debe de guardarla porque le va a poder servir para el momento ya sea de alguna controversia o bien para el trámite de su jubilación o de acreditación de una antigüedad. Y por otro lado, para el patrón, pues por supuesto también que les va a servir para poder ir cubriendo todos esos esquemas de si se llega a dar algún tipo de controversia o algún malentendido, pueda contar con la información específica en el contrato y, por supuesto, para la materia organizacional de la empresa. Eso es lo más importante. El área, como ustedes organicen la empresa desde el punto de vista desde la contratación hasta el pago de nóminas, ¿no?, y hasta la coordinación para poder cerrar el círculo de la empresa, de coordinar a la gente, cuáles son los puestos, cómo se tienen que desempeñar, cómo se debe realizar el trabajo en la empresa para que pueda estar, obviamente, día a día teniendo los beneficios. Esos contratos también les van a servir y, por supuesto, también armar un expediente de cada trabajador de qué se le ha dado, sus recibos, por supuesto, hasta las mismas constancias con la firma de la recepción, ir obviamente armando esos expedientes. Bien, esta fue la información del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Les recuerdo, estamos en septiembre, mes del testamento. Acudan con su notario de confianza para poder realizar su testamento público abierto. Hasta luego y mucho éxito.